A ver si eres capaz de responder a esta pregunta que hacen muchas de las grandes compañías tecnológicas en sus procesos de selección. Hay cuatro personas mirando hacia adelante en una escalera y con este muro en medio. Dos de ellas tienen un sombrero blanco y dos de ellas un sombrero negro. Cada persona puede ver los sombreros de las personas que tiene delante, pero no pueden ver a través del muro. Y ninguno puede saber el color del sombrero que tiene puesto. Todo esto lo saben todos los participantes, que deberán gritar el color del sombrero que llevan puesto, o de lo contrario morirán en 10 minutos. ¿Cuál de estas cuatro personas gritará la respuesta correcta? Pues bien, la respuesta es la persona número 2. Pues suponiendo que la persona número 2 espera un tiempo razonable, puede suponer que si su sombrero fuera negro como el de la persona número 3, la persona número 1 podría haberlo visto y gritado que su sombrero es blanco. Por lo que podemos suponer que si la persona número 1 tiene una inteligencia superior a la media del top 10 de cantantes de reggaetón, pues debería haberlo gritado para no morir. Por lo que la persona número 2 puede fácilmente deducir que su sombrero es distinto al de la persona número 3 y por lo tanto blanco. Interesante, interesante. A ver si puedes resolver este problema. Un hombre tiene que cruzar un río y tiene que trasladar un zorro, un conejo y una zanahoria al otro lado. Para ello dispone de una barca en la que puede llevar solo una de estas tres cosas a la vez. ¿Cómo puede llevarlo todo por turnos sin que el zorro se coma al conejo o el conejo se coma la zanahoria? Te dejo un ratito y si quieres pausa el vídeo. Y te adelanto que para resolver este problema tendrás que pensar de forma no convencional. Seguro que has pensado cómo llevar del origen al destino cada una de estas cosas. Y de esta forma no hay más posibilidades de que quede el zorro con el conejo y se lo coma o la zanahoria con el conejo y se la coma. Pero si piensas fuera de la caja, también te das cuenta que está la oportunidad de trasladar en los viajes de vuelta alguna de estas cosas. Con lo cual, primero desplazas al conejo porque el zorro no se va a comer las zanahorias. Luego llevas al zorro y traes al conejo de regreso. Después llevas las zanahorias y las dejas con el zorro. Y el último viaje lo haces con el conejo. Interesante, interesante. Me ha encantado esta respuesta que dio un candidato en una entrevista de trabajo. El entrevistador le planteó la siguiente situación. Vas conduciendo tu coche en una noche de tormenta salvaje y pasas por la parada de un autobús en la que están esperando tres personas. Una anciana que está a punto de morir, un viejo amigo que una vez te salvó la vida y la mujer con la que siempre has soñado para que sea tu pareja. ¿A quién ofrecerías un sitio en tu coche sabiendo que solo cabe un pasajero más? Y la respuesta del candidato me parece genial. Básicamente respondió: le entregaría las llaves del coche a mi amigo para que llevara a la señora anciana al hospital. Y yo me quedaría esperando el autobús intentando seducir a la mujer de mis sueños. Interesante, interesante. ¿Te consideras una persona creativa? Puedes averiguarlo intentando conectar estos 9 puntos. Eso sí, tienes que hacerlo utilizando 4 líneas rectas sin levantar el lápiz y sin pasar 2 veces por el mismo camino. Te dejo un ratito y si quieres pausa el vídeo. Ya está, lo has conseguido. Si es así, enhorabuena, porque significa que piensas fuera de la caja y aplicas el pensamiento lateral, que son 2 características críticas en las zonas creativas. El secreto está en que la mayor parte de nosotros intentamos hacer las líneas dentro del cuadrado definido por los puntos, pero en ningún momento se ha dicho que necesariamente las líneas tengan que estar dentro de este cuadrado. Y es que acostumbrarte a pensar fuera de la caja te puede ayudar en muchísimas situaciones cotidianas y profesionales. Interesante, interesante, interesante la innovación, como siempre avanza como nunca.